lado hay un trabajo que yo vengo desarrollando con una colega sobre las diferentes estrategias de dominación que empresas y estados vienen implementando para hacer posible el despojo y la expropiación y la mercantilización de la vida. Entonces, si va dando tiempo, de alguna forma me gustaría también poder plantear en rasgos muy generales qué estamos entendiendo por este dispositivo expropiatorio, cuáles son los diferentes niveles de dominación que empresas y estados están empleando para hacer posible el despojo, y finalmente, que bueno, es en realidad lo que más nos interesa y es en lo que voy a tratar también de tomar más tiempo, si es también posible, dar cuenta también de alguna forma, caracterizar el tipo de antagonismo, de protagonismo social que está contenido en este tipo de luchas, no solo luchas ancestrales en defensa de la tierra, del territorio, o las comunidades indígenas campesinas, que bueno, han adquirido también un protagonismo muy importante en estos últimos años, sino también luchas más vinculadas a demandas de tipo ciudadano o luchas que están vinculadas a la defensa de algún tipo de espacialidad urbana en las mismas ciudades, partiendo de que este tipo de luchas no son luchas solamente que se dan en el ámbito rural, sino también son luchas que están emergiendo en espacialidades de tipo urbano, ¿no? Entonces, al final quisiera cerrar con esta suerte de caracterización, pues para entender un poco cuáles son los rasgos de este antagonismo social frente a nuestro activismo, ¿no? La idea es de que también yo pueda irles compartiendo de alguna manera la estrategia a través de la cual yo estoy acercándome y aproximándome a este tipo de conflictividad a partir de lo que yo bien vengo realizando en mi trabajo de tesis doctoral, pero que además pudiera, en medida de las posibilidades, o eso me lo estoy planteando también como un objetivo, pues porque tiene que ver con los objetivos también del curso, de poder plantear cuáles son los términos del debate más general para entender este tipo de problemática y de lo que se viene produciendo a partir, sobre todo, fundamentalmente, del pensamiento crítico, ¿no? Hay diferentes autores, teorías que seguramente ustedes han escuchado de ellas o están trabajando con algunas de ellas, que bueno, tienen la intención de acercarse a este problema, de entender, de comprender lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, también en medida de mis posibilidades, pues voy a estar también tratando de plantear el panorama general, ¿no?, en los debates más actuales para entender este tipo de problemáticas. Como decía Mariana, bueno, estoy terminando mi tesis doctoral, lo que hoy les voy a plantear tiene que ver con esta estrategia que yo vengo de alguna forma articulando dentro de mi trabajo de las luchas por lo común y contra el renovado cercamiento de los bienes naturales, y a partir de ese trabajo y bueno, y tiempo atrás con algunas otras experiencias también académicas, he tenido la oportunidad de conocer algunas luchas, algunas experiencias socioambientales. Entonces, pues básicamente a partir de esas experiencias y de mi trabajo con ellos y de mi relación con ellos, pues he tenido la posibilidad también de teorizar sobre eso y pues son básicamente 5 experiencias con las que vengo trabajando. Entonces, bueno, muchas de los ejemplos que voy a estar tratando también de articular en mi exposición, pues tiene que ver con ese trabajo más cercano que he tenido con estos actores, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezo con este primer apartado que les comentaba sobre una suerte de perspectiva histórica que nos ayuda a entender las continuidades de esta problemática, la continuidad de la problemática del extractivismo, de los modelos primarios portadores asentados y articulados en América Latina de forma muy concentrada y con un énfasis muy importante en estas últimas décadas. Entonces, quisiera partir sobre todo de un momento que fue fundacional, digamos, en el origen del capitalismo y que el propio Marx pues desarrolló profundamente, que es el tema de la acumulación originaria, ¿no? Y que la acumulación originaria nos refiere pues a un episodio de la historia que
que muchos de los autores que vienen trabajando este tema tienen pues amplio consenso, comparten la perspectiva de que esta problemática hay que vincularla directamente si queremos hacer una perspectiva también de larga duración para entender el problema actual. Bueno, hay que hacer ese puente, esa conexión con la acumulación originaria, entendida en dos sentidos, como un episodio que sí dio origen al sistema capitalista como ahora lo conocemos. El capitalismo tiene un momento fundacional, ¿no?, en el siglo XV, y la acumulación originaria justamente es una respuesta frente a la crisis del feudalismo, de múltiples revueltas que se venían dando también por parte de los grupos, ¿no?, ligados sobre todo a la servidumbre, a lo plebeyo, y que ese sistema empieza a también vivir momentos de convulsión, de antagonismo muy importante, y que bueno, frente a la crisis del feudalismo, la respuesta termina siendo la instauración del capitalismo pues como un sistema mundial hegemónico con dimensiones extraordinarias, ¿no? Entonces, la acumulación originaria tiene que ver, como les decía, con un episodio que da origen fundamentalmente al sistema capitalista, a partir básicamente de lo que Bella Mae Foster ha planteado como la doble alienación: la alienación por un lado de la naturaleza, en donde la naturaleza ya no es un, ya no es un componente fundamental de la relación del hombre con la tierra a través del trabajo, sino en realidad ya la naturaleza es separada de esa relación. Los hombres y las mujeres son arrojados, son expulsados de sus tierras. Es ese primer cercamiento de los bienes comunes que muchos otros autores también vienen desarrollando, es lo que da origen a esta primera oleada, a este primer ciclo del capitalismo, sobre todo en las tierras de Europa Occidental, en donde los campesinos son separados de sus medios de producción y son expulsados hacia las ciudades como fuerza de trabajo libre y desposeída, ¿no? Entonces, por un lado es esta alienación sobre el trabajo vivo, sobre el hacer concreto de los hombres y las mujeres que a través del trabajo transformaban la naturaleza y soportaban sus economías en la producción de valores de uso. Eso por un lado, pero también está la alienación de la propia naturaleza, ¿no? Entonces, son dos estrategias muy importantes a través de las cuales se da este primer momento de acumulación originaria, que solo a través de la extrema violencia, el extremo despojo, el saqueo de los bienes naturales y la expulsión de los campesinos y las campesinas de sus tierras, es posible que imaginemos, solo así en realidad se sientan las condiciones para que el capitalismo pueda sostenerse ya como un sistema depredador y sumamente voraz, ¿no? Pero además eso estuvo acompañado, bueno, de muchos otros hechos, fenómenos que no solo tuvieron que ver con la proletarización de los campesinos en Europa, sino también, bueno, con la conquista y el descubrimiento de América, con el saqueo de las Indias, con la extracción de esclavos de África. Entonces son una serie de estrategias las que, bueno, se van de alguna forma articulando para hacer posible la expansión del sistema capitalista, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando en términos de Karl Polanyi, por ejemplo, es de que frente a ese primer episodio de acumulación originaria se vive una sacudida mundial, una gran transformación, como él mismo la llama, en donde hay una serie de culturas no predatorias, de constelaciones culturales, de matrices culturales alternativas al capitalismo, diríamos en términos de Bolívar Echeverría, una serie de proyectos más ligados a una modernidad alternativa y no a la modernidad capitalista, que bueno, son los principales sujetos que comienzan también a librar la batalla contra la subsunción de su trabajo, del trabajo vivo y de la propia naturaleza frente a la expansión y la voracidad del capitalismo. Entonces se trata de ir subsumiendo estas economías de sustento, economías, como ya decía antes. Esta es una categoría que yo vengo trabajando a partir de lo que Karl Polanyi ha caracterizado sobre la economía de sustento versus
de sustento versus, versus la economía formal o la economía de mercado. Y bueno, resulta una categoría interesante para entender cómo hay otras formas de reproducción de la vida no capitalistas que aún siguen existiendo, que no han sido totalmente subsumidas por el capital y que digamos que esas economías son el terreno más importante también en términos de la valorización del valor para que el propio capitalismo también pueda avanzar sobre la subsunción de esos espacios no capitalistas e incluso superar sus propias crisis, ¿no? Que eso también lo voy a desarrollar un poco más adelante. Pero entonces, a partir de esta gran transformación, esta sacudida mundial, esta doble alienación en términos de Bellamy Foster, lo que vemos es que la violencia y el despojo se constituyeron desde ese primer episodio de acumulación originaria como dos de los pilares más importantes a través de los cuales el capitalismo hace posible su propia reproducción, ¿no? Entonces, eso es un análisis que hace el propio Marx de cómo se dan los orígenes del capital, pero hay una corriente de intelectuales, de pensadores que están interesados también en entender esta problemática desde una perspectiva histórica, que lo que plantean, mucho en consecuencia de lo que Rosa Luxemburgo también venía planteando y de un argumento que ella desarrolla, en torno a que la acumulación originaria no debe solo entenderse como ese episodio que da origen al capitalismo, sino en realidad la acumulación originaria es una estrategia inherente del capital y en realidad el capitalismo no podría acumular y reproducirse si no fuera por esta estrategia basada en la violencia, basada en el despojo del trabajo vivo y de los bienes naturales, ¿no? Entonces, lo que David Harvey, un geógrafo inglés, después desarrollaría tiene que ver justamente con eso, con que la acumulación originaria es la contracara de la reproducción ampliada entendida como, digamos, la estrategia del capital para la producción del plusvalor, y que en realidad, incluso retomando este mismo argumento de Rosa Luxemburgo, el propio capitalismo no puede reproducirse solo a partir de la producción de plusvalor, siempre necesita obligadamente recurrir a esta otra estrategia de la acumulación originaria, ¿no? Entonces digamos que es la contracara, la acumulación originaria y la contracara de la reproducción ampliada están orgánicamente entrelazadas, son una unidad constitutiva, pero que también lo cierto es que no siempre, en diferentes momentos de la historia, la reproducción ampliada ha actuado predominantemente por encima de la acumulación originaria y han habido otros momentos en los que es al revés, ¿no? Nosotros partimos de la hipótesis, o yo me adhiero a la idea de este conjunto de autores que vienen trabajando sobre este planteamiento de la acumulación originaria, que lo que estamos viviendo en estos últimos 30 años justo es la predominancia de la acumulación originaria por encima de la reproducción ampliada del capital, ¿no? Y que es otro de los argumentos de David Harvey para entender la crisis de los 70, que es una crisis de sobreacumulación que termina resolviéndose a partir de la predominancia de la acumulación por desposesión, que él llamaría así para un poco distanciarse de esta idea de lo originario, solo entendido como el proceso fundacional. Él dice, proponemos hablar de mejor acumulación por desposesión, ¿no? Para entender el carácter consustancial e inherente de esta estrategia de despojo y violencia como parte de la historia y la geografía del capitalismo histórico. Hay otro conjunto de autores, por ejemplo, Massimo De Angelis, que habla de cercamiento de bienes comunes, que en realidad parten de la misma tesis, Harvey y él, y el grupo al que Massimo De Angelis pertenece, o bueno, con quien escribe frecuentemente, que es The Commoner, que es, incluso si ustedes buscan en internet, hay también mucha producción en torno a esta tesis y a lo que también ha venido sucediendo en estos últimos tiempos en torno al cercamiento de los bienes comunes, ¿no? Que la acumulación originaria fue precisamente eso, un cercamiento de lo común, y que en todo caso lo que estamos viviendo actualmente es la actualización, la renovación de ese cercamiento de lo común, digamos en términos de Harvey, de la acumulación por desposesión, ¿no? Entonces ese es un primer argumento que es importante
importante entender porque es una perspectiva que muchos de los autores, ¿no?, más recientes están compartiendo. Yo trabajo específicamente con esa perspectiva para entender entonces el problema del neoextractivismo desde este lugar de pensamiento, sí crítico, pero también y sobre todo histórico, ¿no? Y entonces, bueno, frente a este primer episodio de acumulación originaria, bueno, pues queda muy claro cuál es el papel de América Latina también dentro de esta nueva configuración mundial que se da a partir de la conquista del continente y cómo desde ahí en realidad lo que comienza también a tejerse pues es una dependencia histórico-estructural a través de la cual hay que también leer los momentos más recientes, ¿no? Las problemáticas más actuales, pues hay que leerlas desde esa clave, desde la clave de esa dependencia histórico-estructural que, bueno, se viene tejiendo desde la conquista y el descubrimiento de América, ¿no? Y lo que, bueno, algunos autores más ligados a la colonialidad del poder han apuntado en decir que justamente la contracara, digamos, de la modernidad, entendiendo que la modernidad es un proyecto que nace también o que se expande muy imbricado con el capitalismo, por eso hablamos de modernidad capitalista, que ese es, bueno, es un desarrollo muy importante que Bolívar Echeverría realizó de forma muy fecunda y prolija. Bueno, es entender que la modernidad capitalista tiene en su contracara también, ¿no?, el otro lado de la moneda de esa modernidad es la colonialidad, ¿no?, que además sería una colonialidad que en términos o en América Latina, bueno, tendría diferentes expresiones hasta llegar, por ejemplo, al colonialismo interno también desarrollado ampliamente por don Pablo González Casanova, ¿no? Entonces, vemos que a partir de ese momento de la incorporación de América Latina en el sistema mundo desde esta relación de dependencia histórico-estructural, la incorporación de los bienes naturales fue fundamental. En realidad, si habláramos de una primera división internacional del trabajo, bueno, está muy claro cómo es que América Latina se incorpora, ¿no?, a ese sistema mundo naciente y es a través de un modelo también naciente, digamos, extractivo y exportador, porque en realidad se extraían grandes volúmenes de materias primas, de bienes naturales, que sin ningún tipo de encadenamiento productivo, pues eran exportados al exterior para satisfacer las necesidades de los países más ricos, ¿no? Y que incluso, si nosotros revisamos la historia de cómo se da el desarrollo, por ejemplo, de los primeros centros urbanos en México, ¿no?, por ejemplo, en general en América Latina, bueno, vemos que siempre los centros urbanos estuvieron ligados a algún tipo de economía de enclave, algún tipo de desarrollo ligado a la minería, ¿no?, a la agricultura, en general a la economía extractiva. Entonces, pues, si hablamos hoy de nuestro activismo, también tendríamos que hacer la referencia histórica de este conjunto de continuidades y que si rastreamos el origen, bueno, finalmente podríamos encontrar que el origen de esa genealogía precisamente tiene que ver con la conquista de América y con el papel que juega América Latina en términos de esa incorporación de bienes naturales y la exportación de los mismos para la satisfacción de las economías más importantes del mundo. Entonces, esos son algunos de los argumentos que me parecen importantes plantear para entender esta perspectiva histórica, pero también, como decía anteriormente, hay algunas novedades, hay algunas cuestiones que no es que siempre se hubieran dado de la misma forma y que efectivamente de 30, 40 años a la fecha sí estamos viviendo una serie de modificaciones, de transformaciones estructurales de las que hay que dar cuenta, ¿no? Porque creo que todos en general, desde el sentido común hasta si uno ya se dedica a estudiar más este tipo de cuestiones, pues se da cuenta que no es que estemos viviendo más de lo mismo, ¿no? Hay cosas que han cambiado profundamente, radicalmente, y que incluso
pensando en qué tiene de nuevo este momento que estamos hoy enfrentando, bueno, hay diversas interpretaciones también para entender esto que estamos viviendo. No necesariamente son interpretaciones excluyentes entre sí, pero sí parten de análisis y de argumentaciones distintas, ¿no? Una, por ejemplo, que es todo el desarrollo que también David Harvey viene haciendo, es la idea de que lo que estamos enfrentando de estos 30, 40 años, ¿no?, es una nueva fase de acumulación, ¿no?, que él llamaría como una nueva fase de acumulación flexible, el posfordismo, ¿no?, mejor conocido como el neoliberalismo, que justo es un nuevo régimen que se sienta sobre la crisis del modelo del estado de bienestar, del modelo de sustitución de importaciones, del fordismo, de este régimen anterior a los 70, ¿no? Entonces, él dice, lo que estamos viviendo en sí es un nuevo régimen de acumulación y hay que dar cuenta de eso, ¿no? Por otro lado, Wallerstein, por ejemplo, lo que ha venido desarrollando es esta idea de que lo que estamos enfrentando es una etapa terminal del capitalismo, ¿no? Justamente por la concentración de un conjunto de contradicciones que ahora no se están pudiendo resolver como en otros momentos se habían resuelto, y que eso está relacionado con las crisis recurrentes que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, él dice, estamos también, o estamos enfrentando en sí, un momento terminal del propio sistema. Hay otros autores como, por ejemplo, Adolfo Yid o Rina Rux, en un par de artículos que desarrollan también para entender el momento actual y las novedades que se están presentando, dos artículos que se editan, que se publican en la revista Herramienta, una revista argentina que si pueden acceder a ellos si les interesa el tema, son parte de esta discusión también más actual y también más fértil. Ellos lo que plantean es que estamos enfrentando una profunda mutación epocal, ¿no? Es una nueva época la que estamos viviendo, y en esos términos, así muy a grandes rasgos, ellos están dilucidando, ¿no?, esta transformación. Y hay otro tipo de autores, como el mismo Bolívar Echeverría, Víctor Toledo o Vega Cantor, que lo que dicen es que estamos enfrentando una crisis civilizatoria, ¿no? Lo que está en crisis es el patrón civilizatorio capitalista, el patrón civilizatorio moderno, y eso es lo que está en crisis, ¿no? Porque además, bueno, todos los autores coinciden en que la crisis ambiental, pues es una crisis sin precedentes, nunca se había vivido tales niveles de destrucción, ¿no?, de devastación, de contaminación, de afectación. Se están llegando a límites, como decía, sin precedentes, y bueno, la crisis ambiental atraviesa este tipo de análisis también como uno de los componentes, bueno, que son explosivos y que además, por no tener precedentes, pues también están planteando una serie de desafíos, de cuestiones que no se había enfrentado antes por el mundo humano, ¿no?, y no humano. Entonces, a partir, bueno, de este conjunto de interpretaciones, que les digo, no es que sean excluyentes, sino que derivan en una serie de argumentaciones diferentes y haciendo énfasis en diversas dimensiones o problemáticas, pues todos coinciden en que en estos últimos 40 años, a partir de la crisis de los 70, bueno, es que se están dando este conjunto de transformaciones y esta nueva reconfiguración mundial, este nuevo orden mundial apunta a esa crisis que en sí produjo una serie de desequilibrios de la forma en la que se venía gestando, ¿no?, o en la forma en la que se venían regulando las propias contradicciones del capital, y que llega un momento en que esas contradicciones son insostenibles, el propio sistema no es capaz de enfrentarlas, y esa crisis, ese punto de quiebre, esa ruptura incluso del equilibrio y de la relación capital-trabajo, bueno, se pone en duda, y de ahí surge, digamos, como una nueva, este nuevo régimen de acumulación y nuevas formas de regulación social, que son las que viene desarrollando Harvey a partir de esta idea del posfordismo, y que las novedades de este nuevo ciclo, ¿no?, y de este nuevo régimen de acumulación apuntan, dentro, como parte de la doctrina del neoliberalismo y del consenso de Washington, bueno, una serie de políticas que todos sabemos bastante bien que ocurrieron de estos 30, 40 años,
en México a partir de los 80 de forma ya mucho más visible y evidente, que bueno, terminan siendo un conjunto de ajustes estructurales tendientes a la privatización, a la mercantilización, ¿no? A la reconversión del Estado, y no solo digamos de los bienes naturales, que es el tema que a nosotros nos interesa, ¿no? Nos interesa ocuparnos el día de hoy, sino en general a una serie de bienes, de servicios públicos que habían estado regulados por el Estado, ¿no? Digamos dentro de la esfera de lo público estatal, y que también pensando en lo común como ese conjunto de bienes y servicios, bueno, pues también se está yendo sobre esferas que antes habían estado reguladas por otro tipo de propiedad y que hoy claramente vemos que están bajo regulaciones privadas, ¿no? Y de un poder corporativo muy importante. Entonces, en términos, por ejemplo, de Massimo De Angelis, lo que estamos viviendo pues, es justamente una nueva ola de acercamiento sobre lo común, ¿no? Entendiendo lo común, más adelante también voy a detenerme en esta idea de lo común, entendiendo a lo común no solo los bienes naturales, sino en general a una serie de espacios, ¿no? Que no habían estado regulados por lo privado o que no habían estado mercantilizados y que de alguna forma habían estado durante el fordismo y el keynesianismo habían estado regulados por el propio Estado-Nación. Y entonces frente a este conjunto de transformaciones que se vienen dando en América Latina, específicamente desde los 70, pues vemos que lo que está ocurriendo dentro de estas transformaciones, pues es una tendencia también hacia la reprimarización de la economía, ¿no? Esto ahora lo voy a desglosar también, pero además de una reprimarización de la economía hay un énfasis en que el desarrollo de los países sean soportados por un modelo de desarrollo extractivo exportador, también ha venido acompañado de otro conjunto de políticas tendientes a la desestructuración de las formas campesinas y todo tipo de propiedad social o estatal, ¿no? En términos de mercantilizar y privatizar esos otros ámbitos y esferas que antes habían estado regulados de otra manera. En el caso de México, bueno, queda muy claro cómo a partir también de los 70 y 80 principalmente, y no se diga en los 90 con la reforma del 27, bueno, se viene gestando una política feroz contra las formas campesinas en términos de la privatización y la mercantilización también de la tierra y de la desestructuración de este tipo de regulaciones, ¿no? Más ancladas a lo social y más ancladas incluso a este tipo de economías de sustento de las que hice referencia al principio, ¿no? Bueno, por otro lado, otra de las tendencias también muy importantes es la transnacionalización que ha habido de la economía. Esto implica que hay grandes poderes corporativos que están ya interviniendo en la economía, en las economías nacionales. Esto, digamos, también es inédito de alguna manera porque anteriormente habían habido una serie de regulaciones desde el Estado que habían de alguna forma acotado, controlado la intervención de las inversiones extranjeras y de los capitales privados. No es que antes no los hubiera o no es que antes no hubiera una burguesía nacional sumamente importante, no es eso tampoco, pero la novedad sí es que está habiendo una transnacionalización de la economía y que el Estado ha venido generando una serie de regulaciones que han permitido que eso sea posible, como es el caso, por ejemplo, de la ley minera, donde queda muy claro cómo a partir de las modificaciones que se hacen también al artículo 27 y que de ahí está también regulada la minería, bueno, hay mayor participación y mayores posibilidades de que el capital privado pueda intervenir con concesiones de más de 20 años y que el capital privado pueda intervenir, sobre todo el capital transnacional, puede intervenir en esferas, ¿no? O en actividades, bueno, que además son estratégicas, como es el caso de la minería. Y entonces por eso hablamos no solo de una transnacionalización de la economía, sino también de una institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones, ¿no? Hoy las grandes corporaciones en todos los países más o menos, pero cuentan con derechos, regulaciones, un respaldo estatal que les permite esa intervención sin ningún tipo
¿no? Sobre la economía y sobre sectores estratégicos de las propias economías. Bueno, por otro lado está esta estrategia de la privatización que ya había comentado anteriormente, no solo de los bienes naturales, sino en general de los bienes y servicios públicos, y también una tendencia de desindustrialización y de aumento del sector servicios, ¿no? También hemos visto cómo muchas de las economías de América Latina habían, sobre todo durante el modelo de sustitución de importaciones, habían fortalecido el sector secundario, ¿no?, para la transformación y en general el desarrollo de encadenamientos productivos, no solo vinculados a economías extractivistas como la de México, que siempre se ha dedicado a la extracción de petróleo y de minerales y que eso ha sido también un eje clave de su propio desarrollo, sino también se había fortalecido durante el fordismo, el keynesianismo, un tipo de industria que hoy está casi desmantelada, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando se dice que hay industrias de maquila muy importantes en todo el país, bueno, pues muchos economistas críticos dicen, claro, pero la maquila no puede considerarse como parte del sector productivo, ¿no?, porque no está generando ningún tipo de encadenamiento productivo como el que sí se venía desarrollando con la industria, y además por el tipo de explotación y precariedad y trabajo en general atípico que está vinculado a este tipo de desarrollo productivo, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las otras cuestiones que están ocurriendo de la mano de esta reprimarización de la economía, ¿no? La desestructuración de las formas campesinas, la transnacionalización de la economía vinculada a la institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones, la privatización y la desindustrialización al mismo tiempo que está aumentando el sector servicios, que en las ciudades, por ejemplo, es muy notable cómo ha aumentado este sector. La Ciudad de México ya es considerada dentro de los dentro de listas mundiales de ciudades globales, ya la Ciudad de México es una ciudad global justamente porque está generando una serie de servicios al productor y porque el sector servicios ha aumentado profundamente a través de el mejoramiento de ciertas condiciones tecnológicas que permiten que oficinas y compañías de matrices de las grandes corporaciones puedan tener su oficina en México, pudiendo acceder a las condiciones que requieren para desde aquí poder comandar esos procesos dispersos de producción que están gestándose en todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nuestro activismo, porque esto también es importante decirlo, tiene que ver con un desarrollo conceptual, de hecho reciente, que se le atribuye a un investigador uruguayo, que se llama Eduardo Gudinas. Y lo que él viene desarrollando a partir de esta idea del neoextractivismo es justamente, como les decía, no negar las continuidades que han habido de las economías extractivistas en América Latina, pero sí profundizar en las novedades y por eso hablar de un nuevo extractivismo y no un extractivismo como el que siempre se ha venido dando. Por eso es el prefijo del neo, ¿no?, al extractivismo, este nuevo extractivismo. ¿En qué consiste lo nuevo de este extractivismo? Según Gudinas y también un conjunto de autores que también se adhieren a ese desarrollo conceptual y que lo han venido también actualizando, ¿no?, desde las diferentes realidades incluso latinoamericanas. Lo que él está planteando es que una novedad y que quizá no se puede generalizar, pero que sí se está dando de forma muy concentrada y muy, muy feroz, es que los países latinoamericanos se están encargando de extraer, ¿no?, este conjunto de materias primas, grandes volúmenes de materias primas, sin ningún tipo de procesamiento productivo, ¿no? A este conjunto de materias primas se le dice commodities, justamente porque son materias primas que no se diferencian internacionalmente de alguna cualidad que los diferencie, ¿no? No importa quién lo produce, no importa que si viene de la región sur o de la región norte, eso no nos importa, porque las commodities lo que son en sí mismas son estas materias primas que son colocados en un mercado internacional y que son sujetos también a precios internacionales, ¿no? Entonces, y que por los bajos costos
que se pagan por ellas, pues no se requiere de ningún tipo de procesamiento, invertir en procesamientos productivos, eso se hará en otros países, y lo único que se requiere, bueno, pues es que los países otorguen las mejores condiciones de inversión para que los capitales lleguen, extraigan lo que puedan y lo saquen con los precios más bajos, ¿no? En medida de lo posible. Entonces, la idea de los commodities es importante porque así se están viendo los recursos naturales en los países de América Latina y en general del, digamos, tercer mundo, ¿no? No importa quién los produce, no importan los costos ambientales que estos tengan, son commodities, son materias primas que en el mercado internacional serán colocados y que además estarán satisfaciendo, hablando por ejemplo de los recursos no renovables como los minerales, el gas, el petróleo, van a estar satisfaciendo las necesidades energéticas de un 20% de la población frente a un 80% que no necesariamente es quien está accediendo a los bienes relacionados con los combustibles fósiles, ¿no? Como es, por ejemplo, el uso del automóvil. Esa es una primer cuestión de este nuevo extractivismo, ¿no? Esta idea de los commodities. Por otro lado, que también es parte de este desarrollo conceptual, tradicionalmente al extractivismo se le había vinculado con la extracción de recursos no renovables, como los minerales, el gas, el petróleo. Frente a estas novedades, ¿no?, de estos nuevos modelos de desarrollo que se están implementando en América Latina, como parte de la salida de esta crisis que se da en los 70 y de esta predominancia de la acumulación por desposesión, ¿no?, de despojo y de este nuevo cercamiento de bienes comunes, ya no solamente se están extrayendo, ya no solo lo que está en juego o lo que es clave son los recursos no renovables, sino también los recursos renovables, ¿no? Ligados, por ejemplo, a la industria forestal, a la producción de monocultivos, a los agronegocios, a los biocombustibles. Entonces ya no solo estamos hablando, cuando hablamos de nuevo extractivismo, de los recursos no renovables, sino también estamos hablando de los recursos renovables, lo cual antes no estaba integrado en esta categoría del extractivismo, pero además ya no solo es pensarlo en términos del ámbito de la producción, de lo que se produce, ¿no?, de lo que se extrae, sino también de la circulación de las mercancías. Digamos entonces que el neoextractivismo es una categoría que empieza como a abarcar otros ámbitos más allá de la producción, más allá de los combustibles fósiles, y se está ligando a estas nuevas formas de producción, ¿no?, ligadas a los sistemas alimentarios industriales, al uso intensivo de la tecnología, a los monocultivos y a la circulación de las mercancías también. Esto es fundamental porque lo que estamos viendo es que el desarrollo de infraestructura en todos los países de América Latina pues viene de la mano de estas actividades de extracción de los grandes volúmenes de recursos renovables y no renovables, ¿no? Como es el caso de este del proyecto IRSA en Sudamérica, o como es el caso para México del Plan Puebla-Panamá, hoy conocido como Proyecto Mesoamérica. Entonces, cuando hablamos de nuestro activismo, pues no solo es la extracción, sino también el conjunto de desarrollos de infraestructura que se están implementando para que las mercancías puedan circular y puedan ser transportadas de los lugares de donde se extraen y que sean llevadas a los lugares de distribución, de procesamiento y de exportación, ¿no? Algunas de las novedades, además de este perfil productivo, según una socióloga argentina que se llama María Estela Svampa, tienen que ver con la sobreexplotación de bienes cada vez más escasos. Esa es una novedad, el tema de la escasez. Si bien desde la economía la escasez siempre ha sido un principio fundamental a través del cual la economía, ¿no?, regula, ¿no?, sus propios fundamentos, en realidad sí estamos enfrentando ciertos horizontes de escasez que antes no se habían vivido, ¿no? Y que frente a eso, de la mano, se han venido desarrollando una serie de tecnologías y dispositivos justamente para lidiar con la escasez, ¿no? Y para el caso de la minería, seguramente ustedes saben de este nuevo método de la minería, conocido como minería a cielo abierto, pues de lo que se trata es de
que no importa que hayan yacimientos de baja ley, no importa que haya pocos recursos, este tipo de tecnologías totalmente voraces y devastadoras de los ecosistemas y de las culturas que habitan en esos territorios, a través de la tecnología se puede sortear la escasez y se puede extraer hasta el último recurso de mineral que exista en la región, ¿no? A través del uso de cianuro, de cantidades irracionales de agua, a través de dinamitar, ¿no?, y pulverizar absolutamente todos los cerros que en su interior contengan minerales. Entonces, estamos viendo que a través de la tecnología se está superando de alguna manera estos horizontes de escasez, ¿no? Y que la tecnología también es una de las novedades, digamos, de este nuevo ciclo y de este nuevo régimen de acumulación, que, por ejemplo, para los minerales, bueno, está claro cómo funciona el tipo de tecnología en la minería a cielo abierto, pero también se están logrando subsumir áreas de la vida que antes eran impensables, ¿no? Como es el plasma de las semillas, el material genético, cuestiones que antes no hubiéramos podido imaginar que podían mercantilizarse y que hoy ya se está haciendo, incluso a través de la tecnología y de esta tercera revolución tecnológica que vino también a desestructurar muchos de los soportes, digamos, de la vida, ¿no? De lo ético y lo no ético, de lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto, ¿no? Pero bueno, entonces además, como esta cuestión que les decía de una de las novedades es la sobreexplotación de bienes cada vez más escasos. También en la industria petrolera está ocurriendo algo muy parecido a lo que ocurre con la industria de la minería, de la megaminería, que es, en México ya lo estamos enfrentando, frente al pico del petróleo, con yacimientos cada vez más escasos, donde las tecnologías anteriores ya no son suficientes para sortear también esos límites, se están implementando otro conjunto de tecnologías que se conoce bastante poco de ellas, que están tratando de hacer nuevas exploraciones en campos que antes eran improductivos o eran pensados como improductivos, pero que a través de estas tecnologías se está pudiendo llegar a lo poco que queda también de recursos ligados a, bueno, recursos petroleros o gases, y que a través de estas tecnologías, bueno, se está logrando fracturar el suelo, un suelo que era muy compacto, que era muy difícil de penetrar, y que a través de enormes dispositivos que logran fracturar el suelo y otro conjunto de sustancias que son en realidad químicos, son arrojadas y son vertidas dentro de esos dispositivos, pues se logra entonces de alguna forma desestructurar esos suelos compactos y entonces llegar a lugares donde antes era imposible llegar por las tecnologías también que se tenían, y que frente a la crisis del petróleo, bueno, hay cada vez más presión también. Mientras no cambiemos los modelos de desarrollo, de consumo, de extracción, bueno, pues es la crisis del petróleo lo que sí está produciendo en realidad es enormes presiones sobre los pocos yacimientos que quedan, y con la tecnología se está logrando traspasar pues barreras que antes no podrían traspasarse, ¿no? Entonces, eso es importante, la sobreexplotación de bienes más escasos y la expansión de fronteras hacia terrenos considerados previamente improductivos, como les decía. Por ejemplo, hay un yacimiento en Chicontepec, aquí en México, pues que antes era considerado totalmente improductivo y que hoy ya hay grandes infraestructuras, se acaban de aprobar enormes presupuestos para la explotación de esos yacimientos, ¿no? Eso está ocurriendo. La otra es, bueno, también la monoproducción. Es muy importante que eso también voy a tratar de desarrollar, cómo se viene implementando un sistema industrial en lo agroalimentario que está controlando, que están controlando algunas corporaciones y que está tendiente también a la monoproducción, ¿no? Como otro de los de las características fundamentales de este perfil productivo. Y bueno, y el protagonismo de las transnacionales, ¿no? Que también, como decía, de alguna forma, pues sí se presenta como una novedad. Como
A ver, si me da tiempo, quisiera rápidamente, creo que voy bien, quisiera rápidamente comentarles algunas de las cosas que en México están pasando y que en realidad tienen que ver con un conjunto de transformaciones y de estructuraciones que se están dando a nivel mundial sobre los bienes naturales, como para plantear algún cuadro, ¿no? Un estado actual de las cosas, de cómo este conjunto de estrategias de privatización, de mercantilización sobre los bienes comunes viene operando y que eso tiene políticas concretas que todos estamos viviendo y enfrentando cotidianamente, ¿no? Por un lado, el tema del agua. El tema del agua también me parece que es fundamental y que yo creo que en México estamos empezando, está empezando a emerger, ojalá así sea, una sensibilidad, ¿no? En relación a este recurso, que también está ligado a la escasez, ¿no? Cuando uno comienza a valorar algún tipo de bien, casi siempre ocurre que está relacionado con que la escasez también está de por medio, ¿no? Cuando este es abundante, pues no necesariamente nos preocupa su gestión, ¿no? Las formas de gozarlo, de disfrutarlo, pero bueno, el agua en este caso, con un horizonte también de escasez que tenemos encima, pues empieza a ser un bien muy preciado para la gente común, digamos, como nosotros, pero también para los grandes inversionistas y los países del primer mundo que están generando una serie de políticas para poder intervenir y mercantilizar y de alguna forma empezar a regular pues sobre los cuerpos de agua o yacimientos de agua que hay en nuestros países, ¿no? Frente a esta crisis del agua que también se avizora. En todo el mundo hay 783 millones de personas que no tienen agua potable, ¿no? Es una cifra realmente escandalosa cuando además la pensamos en relación a este modelo extractivo que yo les vengo comentando, donde por ejemplo en la minería a cielo abierto con estas cantidades irracionales del agua, pues se pueden llegar a usar 1,000 millones de litros al día para hacer posible la extracción de los minerales en estos territorios, ¿no? O por ejemplo, estos nuevos sistemas agroalimentarios industrializados, ¿no? Ligados también al monocultivo, que también necesitan grandes cantidades de agua para poder producir los alimentos que hoy el mundo necesita y que se necesita de agua, de petróleo, ¿no? De grandes cantidades de energía. Y entonces estamos viendo pues como que la cosa está desproporcionada, ¿no? En realidad no se están satisfaciendo las necesidades humanas de agua, por ejemplo, donde más de la mitad de la población, mucha más de la mitad de la población no tiene acceso a agua potable y mientras tanto hay un modelo de desarrollo que está demandando altos volúmenes a costa de la satisfacción de las necesidades tan básicas como es el acceso al agua potable, ¿no? Y en México, por ejemplo, lo que ha venido ocurriendo pues es una política de privatización y de regulación de la gestión del agua, en donde, por ejemplo, el agua embotellada surge como una salida que el propio mercado genera para resolver el acceso al agua potable, ¿no? Muchos de ustedes recordarán que antes el agua se podía tomar de la llave y que ahora no se puede hacer, es impensable, ¿no? Hay también todo un mito en torno a eso de lo contaminada que puede estar el agua, o lo arriesgados que podríamos ser si tomamos agua de la llave, y entonces ya directamente, ¿no? Inercialmente compramos una botella de agua para poder acceder al agua potable. Esto, en realidad, digamos, muchos autores también lo han venido trabajando, cómo el agua embotellada se vuelve pues el emblema de la privatización del agua en México, ¿no? Que eso todavía no en muchos países ha ocurrido. México es un caso realmente excepcional en los volúmenes y en las cantidades de agua que se consumen al año y que ha venido de la mano entonces de una corporativización del agua donde son las cuatro grandes empresas refresqueras las que están hoy controlando el mercado de agua en México, ¿no? Coca-Cola, Nestlé, Danone y ¿quién? Y Pepsi, pero Pepsi no sé si está vinculada a otra. Son cuatro grandes monstruos que están hoy controlando el mercado del agua, ¿no? Entonces, que además esto se está dando a costa del desmantelamiento de formas comunitarias y
colectivas de gestión del agua, donde si antes alguna comunidad era dueña de su pozo, bueno, pues hoy ya no es dueña de su pozo, pero además esos pozos o cuerpos de agua en la mayoría de las veces están siendo despojados justamente para poder satisfacer las enormes demandas de las industrias refresqueras y de estos cuatro grandes consorcios vinculados a la mercantilización del agua potable, ¿no? Por otro lado está otro problema también, y quería mencionar lo del agua potable y lo del agua embotellada, porque es algo que ya tenemos totalmente incorporado y que no necesariamente lo cuestionamos, digamos, en nuestro consumo, ¿no? El que tengamos que comprar y pagar 10 pesos por una botella cuando a esa empresa le costó 0.5 centavos adquirir esa agua, ¿no? Y que además no estamos gozando de un derecho que debería ser un derecho, digamos, universal, ¿no? El acceso al agua potable, y bueno, está totalmente naturalizado ese consumo. Entonces, eso está pasando, y detrás de eso, por eso es el emblema de la privatización, de forma muy invisible, porque no nos dimos cuenta que ocurrió eso, estas cuatro grandes empresas están controlando este mercado. Otro de los conflictos más importantes vinculados en todo el continente al agua es la construcción de las represas, ¿no? La construcción de las represas, en realidad, bueno, viene también habiendo una crítica muy importante a si en realidad las presas son la tecnología adecuada para, en este caso, poder acceder al agua en su versión de hidroeléctricas o para la siembra o en general para el acceso al agua, ¿no? Muchas de las presas que se han venido construyendo en todo el mundo pues son presas que además, desde principios de siglo, pues son presas que ya dieron todo lo que tenían que dar, o sea, son presas que ya, en algunos lados incluso hay una lucha contra las presas en donde ya está habiendo una exigencia de desmantelamiento de las presas, porque son pocos los ríos que quedan en el mundo que no han sido presados, ¿no? Y que no han obturado, obstaculizado los flujos de estos ríos, que además, bueno, eso ha tenido consecuencias terribles, no solo en términos de la devastación de los ecosistemas, pues de comunidades enteras que vivían del agua y que sus economías de sustento eran fluviales, sino también, sobre todo, los desplazamientos ambientales que han habido en relación a la construcción de presas, ¿no? Es enorme la cantidad de gente que hoy ha tenido que emigrar y que ha migrado a las grandes ciudades justamente por el problema de las presas. Entonces, es un problema también que además está concentrando, sobre todo en estos últimos tiempos, por la construcción, el número tan elevado de hidroeléctricas que se están construyendo en todo el país, con el argumento de que hace falta energía, pero en realidad cuando se han revisado, ¿no?, los números para eso, pues en México por lo menos está muy claro cómo pues hay en realidad incluso un superávit de producción de energía eléctrica, o sea, no se requiere ninguna otra presa hidroeléctrica para la producción y la generación de energía, pero en realidad pues lo que también se está quedando claro es cómo este tipo de proyectos en relación a la producción de energía eléctrica pues son para satisfacer este conjunto de infraestructuras para la circulación de las mercancías que se extraen, ¿no?, como son los recursos renovables y no renovables. Entonces, también las hidroeléctricas, que son los proyectos más importantes y además más numerosos junto con la minería, bueno, la minería es apabullante, ¿no? Pero después de la minería, digamos que el otro eje de conflicto en México frente al cual mucha gente también está oponiéndose es la construcción de las hidroeléctricas para la generación de energías de este esquema de producción y de extracción, de distribución, de consumo, ¿no?, que está teniendo esos costos energéticos tan altos. Por otro lado está, como otro de los ejes, además del agua, la industria extractiva, que bueno, eso ya se los comenté, vinculado al desarrollo de emprendimientos para la extracción de minerales, pero también de petróleo, ¿no? Y que además termina siendo, para el caso de México, o las economías que están profundamente ligadas al desarrollo petrolero, bueno, resulta también muy importante ver todos los costos ambientales que este tipo de industria está produciendo, ¿no?
por la enorme legitimidad que la industria petrolera ha tenido en México, el caso de Pemex, también se ha invisibilizado el conjunto de tragedias y de sufrimiento ambiental que este tipo de industria ha traído consigo, ¿no? Hoy vemos todavía comunidades enteras que no han recibido las indemnizaciones que el propio Pemex les prometió o que determinantemente tuvieron que salir de sus comunidades porque la industria petrolera es una de las industrias más contaminantes y que siempre van a producir costos socioambientales terribles y muy difíciles de cubrir. Porque además estos costos socioambientales terminan externalizándose, nunca se internalizan dentro de los costos de producción y por eso pues estas comunidades que se sacrifican son las que terminan pagando esos costos que la propia industria no incorpora, ¿no? Esto es importante también decirlo porque por la enorme legitimidad que la industria petrolera ha tenido, porque ha sido clave también del desarrollo nacional, pues no nos hemos dado cuenta y se ha silenciado también por parte del sistema y esta gran industria estas afectaciones que han habido en todo el sureste mexicano, fundamentalmente en Tabasco, ¿no? Si uno le rasca poquito en Tabasco, siguen habiendo enormes reclamos de gente, bueno, afectada por este tipo de industria. La otra, el otro eje, digamos, que es esta batalla corporativa por la mercantilización de la tierra, y no solo la tierra como un bien material, sino también de los bienes inmateriales, ¿no? Como es el conocimiento tradicional. A partir de la Revolución Verde, en los 60, 70, lo que se viene implementando es un conjunto de tecnologías de ordenamientos científicos para reestructurar la agricultura y la forma en la que podemos acceder a los alimentos, ¿no?, que consumimos en todo el planeta. Y entonces lo que vemos es que si en nuestros países existían estas economías de sustento, estas economías campesinas, son economías que son ancladas en lo local, son desmanteladas o que a su vez fueron de alguna forma debilitadas por la incorporación de este tipo de tecnologías ligadas a esta revolución, a la revolución verde, en donde, bueno, se les da acceso a los campesinos, a los indígenas, a paquetes tecnológicos donde comienzan a ser dependientes de combustibles fósiles, de pesticidas, de agroquímicos, incluso de las propias semillas, ¿no? Si las semillas transgénicas terminan de entrar en nuestro país, finalmente van a terminar de socavar pues, el ámbito de soberanía alimentaria que todavía era posible cuando los propios campesinos eran dueños de las semillas, ¿no? Y a través de ese tipo de propiedad sobre la semilla, pues era posible domesticar, mejorar las semillas autóctonamente y garantizar la alimentación. Ahora, pues de lo que estamos hablando es una privatización total, ¿no?, y de una dependencia total en términos de este tipo de economías, pues que poco a poco han sido desmanteladas y que la mayoría de ellas dependen de los paquetes tecnológicos con todo lo que implican estos paquetes, ¿no? Y que ha habido entonces un enorme control corporativo, ¿no?, que va de la semilla al plato, toda esa cadena de lo alimentario está controlada por grandes empresas dedicadas a promover este sistema agroalimentario industrial y que, como les decía, pues este conjunto de regulaciones de la mano de la transnacionalización de la economía han sido posibles, por ejemplo, con la reforma del artículo 27 constitucional en México, ¿no?, o la ley de biodiversidad de organismos genéticamente modificados, donde ya están introduciéndose, ya no solo en campos experimentales, las semillas transgénicas. El maíz es lo que se ha podido detener más, pero en realidad lo que es, por ejemplo, el algodón o el trigo, ya ni siquiera nosotros ya, o podemos estar seguros que seguramente nosotros ya estamos consumiendo ese tipo de productos, porque además, bueno, no hay una identificación de esos productos. Nosotros no podemos saber qué estamos consumiendo porque no se ha regulado que en la etiqueta de lo que estamos consumiendo se notifique si es un transgénico o no es un transgénico, ¿no? La otra cuestión también importante es el tema de los biocombustibles. También se acaba de aprobar hace algunos años una ley donde ya es posible
producir biocombustibles, no etanol, no a partir del maíz, también el maíz ha sido un cultivo que se ha logrado cuidar en ese sentido, pero por ejemplo en Chiapas ya están habiendo las primeras instalaciones en las que a través de la palma africana se están produciendo biocombustibles, justamente como una alternativa frente al pico del petróleo y a la escasez de los combustibles fósiles, pero que volvemos a lo mismo, ¿no? Es un modelo de desarrollo, de extracción, de consumo, de producción, que no se desmantela y que por el contrario se sostiene, no importando los costos socioambientales que eso produzca, y en el caso de los combustibles fósiles, bueno, ahora se están produciendo este otro tipo de monocultivos como es el de la palma africana, que tiene costos energéticos y ambientales altísimos, incluso más altos que el petróleo, ¿no? Puede ser muy, muy irracional también estas otras alternativas que se están promoviendo como parte de una economía verde, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado en ellas y en estos discursos también de la sustentabilidad que desde estas economías verdes se están promoviendo. Y por otro lado, este cuarto eje también es el de los megaproyectos de infraestructura, que también ya les comenté sobre ello. Se trata de generar una serie de desarrollos para acortar distancias, acortar tiempos, integrar espacios, subsumir, conectar espacios que estaban poco integrados a estos esquemas de distribución y que a partir de la extracción de estos grandes volúmenes de materias primas, bueno, no haya ningún problema en hacer circular esas mercancías y hacer rentable este esquema de producción y que además, pues mientras más infraestructura hay en un país, bueno, ese es un criterio fundamental para las inversiones, ¿no? En las últimas listas que salieron de una reunión que hubo de grandes empresarios, empresas mineras, bueno, se identificaba a México como un lugar con muy buenas condiciones, dentro de los 5 lugares estaba arriba del cuarto lugar, abajo del cuarto lugar, y en realidad porque se han desarrollado este tipo de infraestructura, se han generado una serie de condiciones que facilitan, ¿no?, estos esquemas de producción, de distribución de las mercancías, y bueno, eso vuelve muy rentable a México dentro de estos términos también de productividad. Hay otra cuestión importante que quería comentar, la voy a decir muy, muy de pasada, pero que está vinculada al desarrollo del neoextractivismo, específicamente por Budinas, en donde él, cuando comienza a hacer este tipo de trabajos, una de las preocupaciones más importantes tiene que ver con cómo este tipo de políticas están ligadas a los gobiernos progresistas, ¿no? Y que ahí él encuentra una enorme contradicción. En tanto, los gobiernos progresistas llegan al poder también por vigorosos y profundos procesos de movilización y de antagonismo social, llegan al poder, rompen, ¿no?, con una serie de paradigmas, ¿no?, o con la agenda de la hegemonía neoliberal, pero no necesariamente rompen con las políticas ligadas al extractivismo, ¿no? Entonces esa es una enorme contradicción sobre la cual muchos autores están también tratando de trabajar en ello, cómo está operando eso. Hace unos días veíamos con Franklin cómo está operando justamente esa contradicción en el caso de Ecuador, pero lo mismo para el caso de Bolivia o Venezuela, y no se diga para otro tipo de gobiernos como ligados más al neodesarrollismo, como son Brasil o Argentina, ¿no? Entonces, una de las tesis más importantes para pensar el neoextractivismo ligado a los gobiernos progresistas es que además de ubicar esta contradicción, pues nosotros sostenemos, mucha gente que pensamos también y que suscribimos también esta tesis, es que no importa en realidad el signo político de los gobiernos en América Latina, en términos generales está habiendo una continuidad de este tipo de políticas, ¿no? Y hay un trabajo muy interesante de dos argentinos, José Seoane y Emilio Tadei, que lo que hacen es, a través de una caracterización de los diferentes modelos sociopolíticos en América Latina, justamente ir hilvanando, ¿no?, este conjunto de argumentaciones, pues para llegar a la conclusión de que en mayor o menor medida estas políticas continúan, ¿no?, no importando si los gobiernos son progresistas o son tan conservadores como el caso de México
Colombia. Entonces, estos tres modelos a los que ellos hacen referencia tienen que ver, por un lado, con los socialismos del siglo XXI, los socialismos comunitarios como los de Ecuador, Venezuela o Bolivia, ¿no? Por otro lado, están los neodesarrollismos, que se pueden ubicar fácilmente en Brasil o en Argentina, y los neoliberalismos de guerra, como es el caso de México o el caso de Colombia. En estos tres modelos, con el riesgo de hacer unas terribles generalizaciones, pero tampoco puedo detenerme mucho en el detalle, lo que ellos terminan viendo, pues, es que estas políticas continúan, que en todo caso hay presencia de esquemas mixtos de gestión y de usufructo de los bienes naturales, en donde por un lado puede haber una privatización como uno de los polos y por otro lado una nacionalización de los bienes, pero donde no necesariamente se está cuestionando la matriz instrumental de relación con la naturaleza. Obviamente los países más ligados incluso a este tipo de planteamientos, como lo es el del buen vivir, en el caso de Ecuador o de Bolivia, están dando una discusión, bueno, de la cual creo que en México estamos a años luz, ¿no? En Ecuador, nos comentaba Franklin también en sesiones pasadas, hoy en Ecuador ya se está hablando de cómo superar el propio extractivismo o cómo superar las economías petroleras, ¿no? Y en este sentido, cómo hablar de una perspectiva post-desarrollista, post-petrolera, mucho también en función del antagonismo, creo, que está produciendo, pues, las propias luchas contra la minería o la lucha que se dio en el Yasuni, ¿no? Para que el petróleo se mantuviera sin ser explotado. Entonces, en mayor o menor medida, pero lo que estamos viendo en términos generales, pues, es que América Latina está jugando un papel dentro de este esquema más general de la división internacional del trabajo, donde es un perfil productivo ligado al extractivismo del cual está costando mucho trabajo salir, ¿no? Y que desde los gobiernos incluso más progresistas se siguen viendo y sintiendo estas enormes tensiones por salir de un tipo de desarrollo totalmente depredador y al mismo tiempo dar la discusión y empezar a propiciar esquemas de transición hacia otro tipo de paradigmas, hacia otro tipo de economías, ¿no? Pero bueno, ahí están las tensiones, esas son las contradicciones que se están viviendo. Y que entonces la idea de nuestro activismo, desde mi perspectiva, no solo sirve para pensar a los gobiernos progresistas, como lo viene desarrollando Gudinas, sino también para los neoliberalismos de guerra, como es el caso de México, donde no solo es que se haya profundizado la agenda neoliberal y que no haya ocurrido el quiebre de la hegemonía de la agenda neoliberal, como sí ocurrió en otros países, estos últimos que mencionaba, los gobiernos progresistas, entonces no solo no rompió, sino al contrario, profundizó, pero también hay novedades y también hay que dar cuenta de eso. No es que estemos viviendo en México lo mismo que vivíamos antes de los 70, sino que también en términos del perfil productivo, ¿no?, ligado al extractivismo y a este modelo primario exportador, también hay novedades, también hay diferencias y también hay que dar cuenta de ellas, y por eso me parece fértil también mantener esta idea de un nuevo extractivismo en México. Quizá en otro sentido, pero también está ocurriendo eso. Otra de las preocupaciones que a mí me hacen mucho ruido es cómo este perfil productivo se hace posible ya en el terreno, en los terrenos de disputa, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que la gente no es que no esté haciendo nada, sino todo lo contrario, el antagonismo y la conflictividad en términos de este perfil productivo es cada vez más alto, es cada vez más álgido. Pero si este perfil productivo está siendo posible y el propio capital está cumpliendo sus objetivos de avasallamiento, ¿no?, y de subsunción de estos territorios que no estaban conectados o no estaban totalmente subsumidos a la lógica capitalista, es porque en realidad
también habría que dar cuenta y habría que detenernos en entender el conjunto de tecnologías, de dispositivos, de estrategias, de dominación que las empresas y los estados están articulando para hacer posible el despojo, la mercantilización, la expropiación de la vida, ¿no?, de los bienes naturales. Entonces, con una colega de Argentina hemos venido desarrollando, digamos, como una suerte de sistematización de este conjunto de estrategias de dominación. Les decimos, lo llamamos más como un dispositivo expropiatorio, en donde pensamos que es un enorme repertorio, ¿no?, del que hay que dar cuenta y que de alguna forma hay que sistematizar y hay que plantear algún enfoque analítico que nos ayude también a entender la enorme complejidad que estas luchas también están enfrentando en los propios territorios de disputa, ¿no? Entonces, por un lado, quisiera también comentarlo muy, muy rápido, pero que es muy importante también para entender el tipo de antagonismo que se está gestando y la radicalidad también de este antagonismo y de estas luchas frente a estos dispositivos expropiatorios. Por un lado está, digamos, un nivel que tiene que ver con la legalidad institucional. Este conjunto de reformas, de leyes, ¿no?, de regulaciones que desde los estados están permitiendo la transnacionalización y la institucionalización de los derechos de las corporaciones y en general la privatización y la mercantilización de la vida. Ese, digamos, que es un primer nivel, ¿no? Aquí, bueno, el Estado lo ejerce sobre el propio monopolio de la política en términos también de salvaguardar un bien común, una igualdad jurídica, que los hechos estamos viendo que no es así, ¿no? Se está favoreciendo a unos por encima de otros, pero se está apelando a este nivel de la legalidad institucional. Por otro lado está, en un segundo nivel, los voy a ir diciendo como niveles, en realidad no es que ocurran así, es una realidad sumamente abigarrada, son niveles que aparecen en la realidad de forma sobrepuesta, combinada, pero es un esfuerzo solamente como por ir sistematizando, ¿no?, las diferentes estrategias y modos de ese repertorio. El segundo nivel tiene que ver con la producción de consenso y legitimidad. Esto apela más a una suerte de narrativa de desarrollo y de progreso sobre las cuales siempre los estados, los gobiernos, las empresas están haciendo uso, ¿no? Es un tipo de narrativa que además implica un desarrollo, o lo que Andrés Barreda llama como la fetichización del desarrollo, en donde no importan los costos que haya, en realidad el desarrollo es una promesa, ¿no?, una promesa de futuro, de un futuro mejor, de una vida mejor, y que bueno, habrá algunos costos que pagar, pero siempre el desarrollo se plantea pues como esa promesa de una mejor calidad de vida, y que los megaproyectos en todas las situaciones y en todas las ocasiones son presentadas frente a las comunidades y en los territorios como proyectos de desarrollo, ¿no? Nunca se van a presentar como proyectos de destrucción, de muerte, ¿no?, de costos socioambientales, siempre se van a presentar como proyectos de desarrollo, porque van a traer empleos, porque los empleos implican una mejora en la calidad de vida, sobre todo con aquellas comunidades que han sido de alguna forma o que han estado abandonadas o que ellas mismas se han sentido abandonadas por el no haber sido cobijados por el desarrollo estatal. Y bueno, cuando llegan las empresas o llegan estos agentes privados a prometer o a exponer proyectos de desarrollo, pues también resulta sumamente atractivo, ¿no?, para las propias comunidades. Entonces, es una suerte de ilusión desarrollista, diría María Estela Esbampa, la que está ahí en juego, la que es el núcleo duro, digamos, de este tipo de narrativa, y que en realidad pues es una fetichización también, porque no es, como ya lo he venido diciendo, pues este tipo de desarrollo productivo no genera ningún tipo de encadenamiento, genera muy pocos empleos, como es por ejemplo el caso de la minera. Para las mineras, este tipo de minería, la minería a cielo abierto, se requiere personal calificado, y en todo caso el personal que terminan empleando de las propias comunidades, bueno, es gente que se dedica a otro tipo de trabajos, como es la limpieza, como es la vigilancia, ¿no?, que no son, cuantitativamente no es que se abren tantas plazas de empleo, son muy pocas, y que ahí también vamos a ver cómo el siguiente nivel tiene que ver
con un nivel de cooptación y de captura justamente, ¿no? Que muchas veces estas estrategias de cooptación operan cuando hay procesos también de insubordinación y la gente no ha sido convencida ni con el consenso ni con el nivel de la legalidad institucional, ¿no? Hay muchos estudios, sobre todo de algunos académicos en Argentina, que han venido estudiando, en este caso de la cooptación y de la captura, todas las estrategias de responsabilidad social empresarial que las empresas mineras vienen generando en los propios territorios, ¿no? Es un tipo de política de convencimiento, de captura de las propias comunidades a cambio de pues, ciertas prebendas, ¿no? A cambio de ciertos recursos que la minera da, que no tiene nada que ver con las ganancias, las enormes ganancias que las empresas tienen, pero bueno, que sin embargo, pues es parte de las políticas que las empresas mineras tienen que desplegar, porque si no, se ha visto que los proyectos pueden ser parados. Y ellos aprenden de eso, ¿no? Y entonces también por eso, pues han sofisticado de alguna manera y han mejorado sus propias estrategias de cooptación y de captura en los propios territorios. Aquí también es muy importante cómo, ya sean las empresas o los estados, dependiendo del tipo de megaproyecto, en algunos casos la empresa es la que aparece, ¿no? Como la primer cara frente a la comunidad, en otros casos es el propio estado. Por ejemplo, para las mineras, la mayoría, dentro de la industria minera, la mayoría de las veces son las empresas. Por ejemplo, para el desarrollo de hidroeléctricas, es en México, es la CFE, ¿no? Es directamente el gobierno. Pero entonces aquí también hay otro nivel muy importante dentro de este mismo rubro de la cooptación y de la captura, que son el conjunto de estructuras tradicionales que hay en las comunidades, en los pueblos, y que prioritariamente hay que, desde la lógica también, ¿no?, de la cooptación, se busca subordinar ese tipo de estructuras, ¿no? Es mucho más fácil lograr la entrada de este tipo de proyectos cuando los comisariados ejidales ahí presentan una alianza, por ejemplo, con la empresa, a cuando, por ejemplo, los comisarios ejidales oponen, ¿no?, se oponen a este tipo de desarrollos. Entonces, las estructuras comunitarias son muy importantes y ellos lo saben también, y entonces, bueno, son parte, digamos, de los espacios de disputa, ¿no?, de las propias empresas y también de las propias comunidades. Hay otro nivel, que es el del disciplinamiento y la subjetivación, que es un nivel más imperceptible, menos difícil de agarrar, de ver en la realidad, pero que tiene que ver con una serie de dispositivos que operan más en términos biopolíticos, incluso ahí recuperando bastante a Foucault, en donde se está también tratando de moldear, ¿no?, la propia subjetividad de los individuos y de las comunidades que están en disputa. Y esto, por ejemplo, se ha venido dando sobre todo a partir de lo que nosotros hemos percibido en muchas de estas comunidades que incluso ya están viviendo con este tipo de proyectos, que es como una sensación de inevitabilidad, ¿no? Llega un momento en donde ya se siente inevitable la entrada de este tipo de proyectos y hay pues como una suerte de disciplinamiento de alguna forma y como de acomodarse en un lugar donde no nos vaya tan mal, ¿no? Había un testimonio de unos vecinos ahí en Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, donde pues ya desde hace más de 10 años están viviendo la afectación de la explotación de Minera San Javier, ¿no? Y pues una de las señoras, cuando le decían algunos compañeros del FAO, ¿no?, del Frente Amplio Opositor, que es la lucha pues, que se ha mantenido opositora a la Minera San Javier, le decían a la señora, bueno, pero es que usted no siente que ya los gases le llegan, porque vive muy cerca de los patios de lixiviación, ¿no? No siente que los gases ya le llegan muy cerca, pues hay gente que ya está enferma. Y la señora decía, pues sí, pero de algo nos vamos a morir, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece que opera mucho este sentido, digamos, de inevitabilidad, de soportabilidad de la fatalidad, ¿no? Muchos de estos testimonios también tienen que ver con que, bueno, pues antes no tenían otra fuente de ingresos, ahora la tienen y, bueno, pues es el costo que hay que pagar, ¿no? Entonces, bueno, es otro nivel. Y hay dos últimos niveles que tienen que ver con la criminalización de la protesta, ¿no? Entonces, la criminalización entendida más como la antesala de la represión,
en donde está también muy claro cómo se ha venido por parte de los discursos de las empresas y los gobiernos estigmatizando, identificando a los activistas ligados a luchas en defensa del territorio como terroristas, como gente que se opone al desarrollo, al bien común, y que es parte de una estrategia que busca justamente debilitar a la comunidad, debilitar a la resistencia, separar a los opositores, identificarlos, y que el rompimiento del tejido social también es fundamental dentro de este tipo de dispositivos para hacer posible la entrada de los megaproyectos, ¿no? Hay una experiencia, hay una anécdota que quisiera contar muy rápido de lo que pasa en Perú. No sé si recuerdan de la masacre en Bagua con los indígenas amazónicos, todavía durante el periodo de Alan García. Él unos meses antes había lanzado en un periódico sumamente conservador, había escrito sobre como este síndrome del perro del hortelano, ¿no? Haciendo referencia a un cuento de Lope de Vega, en donde ya estaba a punto, lo que se estaba ahí fraguando, y tenía que ver con su intervención en ese periódico, con la nota que él saca, el artículo que él hace, es que estaban por aprobarse o estaban por ponerse a discusión, ¿no?, del Congreso, dos decretos en el marco del TLC que permitían la privatización, bajo ciertas regulaciones, prerrogativas, de la Amazonía, ¿no? Entonces, es lo que dice en el perro del hortelano, pues es justamente que habiendo tantas hectáreas de selva en la Amazonía, ociosas, improductivas, como la gente se oponía a ese desarrollo, y haciendo referencia al perro del hortelano, es justamente esto de no comen, pero tampoco dejan comer, ¿no? Entonces, pues se identificó muy bien cómo ese discurso que fue permeando en la opinión pública del perro del hortelano, ¿no?, de cómo si hay tantos recursos naturales, no los mercantilizamos y generamos desarrollo. Y en cambio hay gente que se está oponiendo al desarrollo y que entonces ni comen ellos ni dejan comer a los demás, ¿no? Entonces, pues ahí claramente después, meses después, se da esta masacre en Bagua, donde pues hay una serie de cortes de ruta por parte de las comunidades indígenas que se oponen a este par de decretos, y bueno, hay una masacre, hay una represión de la policía, hay muertos, y entonces pues queda muy claro cómo el perro del hortelano y ese discurso que desde meses antes él venía, ¿no?, como poniendo en la opinión pública, de alguna forma fue generando un tipo de clima de criminalización donde podía ser posible que se legitimara la represión a las comunidades indígenas. No ocurrió eso, afortunadamente ocurrió lo contrario, se logró detener los decretos y tuvo mucha resonancia, ¿no?, ese hecho. También por la represión se escaló la violencia, también haciendo que tuviera un costo político muy alto, tan alto como para que Alan García quedara pues bastante descalificado, ¿no?, por parte pues de la opinión pública. Pero bueno, la criminalización de la protesta es justamente eso, ¿no?, un conjunto de dispositivos, también de discursos que se van generando en términos de la opinión pública también, algunas veces terminan teniendo algún tipo de regulación legal, ¿no?, como son las leyes contra el terrorismo, que también tienen su efecto colateral con los movimientos sociales o una agenda oculta frente a eso, y que digamos que si es la antesala de la represión, pues muchas veces lo que continúa son momentos de represión de las cuales las comunidades son también objeto, y que a veces es una represión que está regulada o que está legitimada por el monopolio del uso de la violencia en manos del Estado, pero muchas veces no está ocurriendo así también. Y hay otro tipo de estrategias más ligadas a la paramilitarización, a la contrainsurgencia, también como estrategias pues, de desactivación y de neutralización y de eliminación del conflicto, ¿no? En México ya casi llegamos a la cifra de 40 activistas muertos, activistas relacionados a la defensa de algún tipo de bien natural, de la tierra, del territorio, y bueno, esa cifra ha aumentado estrepitosamente, sobre todo en este último sexenio, ¿no? Quizás una diferencia con respecto a otros países, lo que en los neoliberalismos de guerra sí estamos viviendo. Hay una política extractivista, pero al mismo tiempo
las cifras, ¿no?, de muertos, de asesinatos y de impunidad en torno a eso es apabullante. Y entonces, bueno, frente a esto, pues no es casual de ninguna manera, ¿no?, el ascenso de estas luchas ancestrales, movimientos indígenas, campesinos y otras formas de movilización y de participación que, como les decía al principio, también están surgiendo en otro tipo de espacialidades como las urbanas. Entonces, no necesariamente son luchas solamente ligado a lo rural, ¿no? Hay varias formas de acercarnos a este tipo de luchas, ¿no? Por un lado, hay, digamos, también haciendo esta recuperación que he venido haciendo de los diferentes autores que abonan a esta discusión y de cómo pensar este tipo de antagonismo y este tipo de movimientos o de luchas. Por un lado está esta concepción de los movimientos insurgentes contra la acumulación por desposesión que viene desarrollando Harvey, ¿no?, o los movimientos de ecologismo popular que desarrolla Martínez Allier, John Martínez Allier, también un académico español, o los movimientos de reapropiación o resistencia en términos de Enrique Leff o Porto González, o los movimientos socioambientales, ¿no?, de los cuales también muchos hemos venido desarrollando algunas cuestiones en torno a esa concepción. A mí una de las cosas que me gustaría proponerles es que estas luchas, o que incluso yo vengo trabajando, es que estas luchas no necesariamente, o que habría que pensar en términos productivos, de una productividad también intelectual, ¿no?, que nos ayude a entender este tipo de conflictividad, que son luchas en realidad, las luchas socioambientales como formas particulares de lo común, ¿no? Y entendiendo lo común, esto que les decía, que no solo son luchas vinculadas a los bienes naturales, entendiendo lo común también como los bienes naturales, sino como un conjunto de luchas moleculares, a veces más grandes, que permanentemente o intermitentemente, la mayor parte del tiempo, están defendiendo lo común, ¿no? Entonces, esto me parece importante porque, bueno, la idea de lo común tiene que ver con un conjunto de estudios que se vienen haciendo en torno a esto, en donde lo común, como les decía, no solo se piensa para los bienes naturales, sino también para los bienes culturales, para otro tipo de bienes, incluso inmateriales, ¿no?, como puede ser el internet, en fin. Entonces, lo común entendido como una categoría más abarcativa, donde las luchas socioambientales, desde mi punto de vista, son una forma particular de esa lucha por lo común. Y que en su centro, creo que uno de los ejes más importantes de estas luchas es la lucha contra la escisión sociedad-naturaleza, ¿no? No son luchas que estén buscando la conservación de los ecosistemas por conservarlos nada más, sino en realidad está ahí metida la cuestión de cómo la propia conservación de la naturaleza tiene que ver con su propia interacción con ella y con que si la naturaleza o los recursos o los bienes naturales son expropiados, ellos también son expropiados en tanto de esa relación ellos sobreviven, ¿no? La sobrevivencia está en términos de esa relación con la naturaleza y esa unidad constitutiva entre cultura-naturaleza, que sobre todo con las comunidades indígenas y campesinas puede estar más claro. En las ciudades eso es más difícil, en realidad puede ser un principio que está roto y que muchos estamos como en la búsqueda de explorarlo y reconectarnos con eso, pero bueno, hay esta idea por eso de lo socioambiental. Todos los que hablamos de estas luchas como luchas socioambientales tiene que ver con eso, con ese centro, ¿no?, de la no escisión sujeto-objeto, de la no escisión ambiente-sociedad, y por lo tanto entender que la sobrevivencia, ¿no?, y la reproducción y producción de la vida de lo común implica entender esa unidad constitutiva entre sociedad y cultura y naturaleza, ¿no?, digamos, como ese triángulo. Y entonces, estas luchas por lo común, estas luchas por los bienes comunes o los bienes naturales específicamente, pues en realidad también están soportadas por un paradigma,
¿no? Que también implica dar la batalla frente al paradigma opuesto o antagónico, que es, por un lado, pensar esta concepción de la naturaleza como recursos naturales y, por otro lado, pensar a la naturaleza como bienes comunes y como parte de esta unidad constitutiva, sociedad, naturaleza, cultura, ¿no? Entonces, son luchas que de alguna forma también visibilizan esa enorme discusión, esa profunda y tensa discusión de dos paradigmas diametralmente opuestos, donde por un lado se presentan los recursos naturales y por otro lado se presenta esta idea de lo común, ¿no? De los bienes comunes o bienes naturales. Los recursos naturales desde la economía política capitalista, desde la economía formal, desde la economía de mercado, son considerados como recursos útiles, simplemente como materias primas que pueden identificarse en valorables y no valorables, y que se requiere de ellas, son simples mercancías y que se requiere de ellas para la reproducción y la acumulación del capital, ¿no? Entonces, de aquí se sostiene una idea mucho más general de la economía formal, de los principios de la economía formal, en donde en realidad de lo que se trata es de producir valores de cambio y que esos valores de cambio sirvan simplemente para la reproducción del capital, ¿no? Y no para la satisfacción de las necesidades humanas. La reproducción del capital se va convirtiendo, digamos, como en una lógica abstracta, en tanto incluso nosotros como productores ya no somos dueños de lo que producimos, y es una lógica, la del capital, la que comienza a regular, la que comienza de alguna forma a ordenar, ¿no? La propia producción y los procesos productivos y reproductivos de la vida. Entonces, por un lado, esta idea de los recursos naturales está vinculada a la economía formal de mercado, a la economía capitalista, para la producción de valores de cambio. Y por otro lado, esta edición de los bienes comunes naturales está ligada, como ya he venido diciendo, a otro tipo de economía, una economía de sustento, una economía sustantiva que se separa, que se diferencia de la economía formal y de la economía de mercado, en donde la economía en realidad se vuelve un ámbito de producción y de reproducción de las necesidades materiales para la satisfacción y la garantía y la sobrevivencia de la propia vida, ¿no? Entonces, podríamos decir, recuperando a una compañera que justo decía, ¿no? Cómo la célula del capitalismo a través de el cual el capitalismo puede reproducirse es la mercancía, ¿no? Vinculada a esta idea de los recursos naturales. Y a su vez, cómo la célula de lo no capitalista, por decirlo de alguna forma, es lo común, ¿no? Entonces, es una lucha, digamos, es parte de la contradicción, de esa tensión, de este antagonismo, no solo por la defensa de sus bienes comunes, porque hay una racionalidad pragmática que hace que haya que defender los bienes comunes, porque ahí se vive, porque ahí se tiene el patrimonio, porque ahí está la historia, sino también tiene que ver con una discusión incluso mucho más amplia en términos de dos paradigmas totalmente distintos y contrapuestos de cómo hay que gestionar la vida, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaría hacer es una suerte de caracterización, sin querer tampoco hacer ningún tipo de cierre conceptual o de generalización. En realidad, esta caracterización de las luchas socioambientales que voy a hacer tiene que ver sobre todo con las luchas con las que yo he venido trabajando, con las que yo he tenido acercamiento, incluso en diálogo con muchos otros autores que también han hecho lo mismo y que más o menos concordamos en una serie de rasgos, de características, de tendencias, que además no son tendencias, digamos, puras, no es que estemos hablando de sujetos puros, ni desde una visión, digamos, romántica o de lo que quisiéramos que fuera, sino también, y eso tiene que ver con la perspectiva con la que yo trabajo, es pensar estas luchas como en medio de un territorio, de un terreno de disputa, en donde también son sujetos atravesados por un montón de contradicciones, por las relaciones del capitalismo, por la vida en el capitalismo, y que ellos son parte también, digamos, ese antagonismo se configura también a partir de esas contradicciones, ¿no? Entonces, algunas de los rasgos que voy a plantear pueden servir para pensar luchas urbanas y luchas rurales, aunque la mayoría de las veces está mucho más claro cómo estos rasgos operan
en las luchas rurales más ligadas a comunidades indígenas o campesinas, y que cuesta un poco más de trabajo entender la especificidad del urbano. En algunos casos trataré pues como también de dar esa discusión, pero en términos generales quisiera plantearlo como para entender este amplio abanico de luchas, ¿no? Por un lado, rescatando esta idea del ecologismo popular de Joan Martínez Allier, es importante pensar a este tipo de luchas diferenciadas de alguna forma del movimiento ecologista tradicional, ¿no? Digamos, estos movimientos muy importantes que se dan en la década de los 60, que principalmente han estado vinculados más a demandas, por decirlo de alguna forma, existenciales, y que a diferencia de ese tipo de movimientos, este tipo de luchas, que se les ha dicho como de ecologismo popular, son luchas que en realidad, como hay una compañera en El Salto, con una organización con la que trabajo, allá en Jalisco, que son afectados ambientales por un río que está sumamente contaminado y que eso les está ocasionando la muerte, lo que ella me decía es que ella no lucha por ser una ecologista profesional, ¿no? Lucha por sobrevivir. Entonces, aquí queda muy claro cómo la defensa de los bienes implica la defensa de la propia sobrevivencia y no necesariamente una necesidad más de tipo existencial o como estas demandas que se daban con los movimientos ecologistas del primer mundo. Esto no significa que este tipo de luchas más populares, más ligadas a la sobrevivencia, incluso a un tipo de materialidad específica que hace posible o que es garantía de la reproducción de la vida, esto no significa que esas luchas no vayan adquiriendo otro tipo de registros existenciales o políticos y colectivos, ¿no? Al contrario, también parafraseando a María Estela Svampa, no es el devenir ambientalista en estas luchas no es una simple reacción. Comienza como una reacción, pero no termina siendo solo eso, ¿no? Son luchas que también se dotan de estos otros registros, atravesados profundamente también por lo existencial, pero que comienzan siendo luchas más por la sobrevivencia. La mayoría de estas luchas, como están ancladas a un territorio, digamos que el territorio es el locus del conflicto, pues son luchas que también están soportadas, ¿no? O que son parte de ciertos entramados comunitarios. Aquí retomo la concepción de entramado comunitario de Raquel Gutiérrez, donde se entiende cómo la multiplicidad de mundos de la vida humana que pueblan y generan el mundo de pautas diversas, de respeto, colaboración, reciprocidad, no plenamente sujetos a la lógica del capital, pero sí agredidos y agobiados, ¿no? Son espacios de producción y reproducción de lo común. En términos de Dilley, diríamos que son esas microestructuras que están ahí habitando en la vida cotidiana a partir de redes de afinidad, de amistad, de parentesco, ¿no? Y que a partir de estos entramados comunitarios, bueno, terminan siendo el soporte material subjetivo de este tipo de luchas, ¿no? No son luchas que surgen de la nada, sino en realidad son luchas de gente que ya se conoce porque comparte un territorio, porque comparte la vida cotidiana. La mayoría de las veces vemos que estas luchas, así como parte de los dispositivos expropiatorios que yo les comentaba anteriormente, son luchas que no es que el gobierno o la empresa llega a su puerta y les dice: mañana les vamos a construir una minera, o en un año van a tener ustedes un proyecto al lado de su casa, platiquémoslo. No, nunca ocurre así, ¿no? La mayoría de las veces lo que termina pasando es que la gente, por rumores o por información que va llegando a la comunidad, o porque de plano ven, no sé, hay casos de que han visto a gente de la CFE ya empezando a hacer algún tipo de construcción en las comunidades, es cuando la gente se entera de que algo está pasando y de que hay un tipo de proyecto que es el que se quiere implementar en sus propias comunidades. La mayoría de las veces, pues este tipo de procesos están plagados de irregularidades, ¿no? De momentos antidemocráticos, en donde este carácter de la autoconvocatoria también es muy importante para entender estas luchas, porque son luchas que en realidad, como se dice, se autoconvocan frente a la incertidumbre, frente a la preocupación de que algo malo está pasando en
sus comunidades, en sus territorios. No es que alguien llega a convocarlos para decir qué hacemos o este es el planteamiento, cómo ven, cómo negociamos, sino en realidad ellos mismos se autoconvocan frente a esta preocupación y esta necesidad de como una intuición, ¿no?, de qué hacemos juntos. Y entonces aquí el no a la presa, el no a la mina, ya después de que la gente fue conociendo información, fue rascando, jalando de donde pudo la información para saber qué estaba pasando, bueno, el no, esa oposición se vuelve un eje articulador fundamental, un eje cuestionador que incluso llega a cuestionar a la gente más allá de sus propias diferencias políticas, ¿no?, de preferencias de partidos políticos, religiosas, incluso diferencias personales. En muchos testimonios está esta idea de que, pues no es que yo me lleve muy bien con mi vecino, pero si no damos esta lucha y esta batalla juntos, a los dos nos va a ir muy mal, y entonces si el acuerdo pues es el no a la presa, pues en eso estamos juntos. En otras cosas no estamos juntos, pero en eso hay que estar juntos para que a todos nos vaya bien. Entonces, este no empieza a articular de alguna forma, digamos, como este sujeto comunitario que va politizándose también cada vez más y que en muchas ocasiones también se han caracterizado este tipo de luchas como luchas no profesionales, ¿no? O recuperando ahí una idea de Franklin Ramírez para algún tipo de movimiento en Ecuador, como neófitos, ¿no?, en la política. Y sí, efectivamente, muchas veces estas luchas no tienen un registro explícito, ¿no?, de organización en términos políticos, pero eso no significa que no haya otro tipo de registro colectivo o de organización para otros fines, para otras cosas, que sirva también como sedimento, ¿no?, para ir tejiendo esta nueva lucha y para ir, digamos, entretejiendo a este nuevo sujeto comunitario, que es nuevo y no, ¿no? Nuevo en el sentido de que es un conflicto nuevo el que está enfrentando y hay novedades en esa actualización. Pero no es nuevo, en tanto también hay una crítica desde mi punto de vista a pensar que estos movimientos son simplemente espontáneos, ¿no?, que surgen de la nada. No es así, desde mi punto de vista siempre hay registros anteriores de luchas pasadas que sirven de sedimento para que estas luchas de alguna forma se activen frente a estos nuevos conflictos. Y entonces, lo que vemos es que, bueno, en el devenir de la lucha, bueno, la gente también va gestionándose espacios para discutir, ¿no?, sobre lo político, para discutir sobre lo que hay que decidir en conjunto, deliberar. A veces no está muy claro cómo hacerlo y hay enormes contradicciones también en este tipo de organizaciones, en donde no es que haya herramientas para saber cómo se pueden tomar acuerdos por consenso o cómo se pueden tomar decisiones de forma horizontal. En realidad, el aprendizaje se va dando en la lucha y hay muchos errores que estos propios activistas han ido reconociendo, de que mucha gente dejó de ir a las asambleas porque se sentía que no se incluía la voz de todos, en fin, ¿no? Hay una falta en eso, sí, digamos, como de conocimiento, de praxis política, ¿no?, de herramientas concretas, de cómo hacer que un proceso se constituya lo más común posible y lo más colectivo posible y lo más democrático posible, pero lo cierto es que sí hay ciertas intuiciones, sí hay ciertas ideas de lo que quieren que pase en ese nuevo entramado organizativo que están generando, que están gestando, ¿no? Entonces, en la mayoría de las luchas, como además son luchas territoriales, luchas donde se comparte la vida cotidiana, ¿no?, y hay un sentido de comunidad, a veces más claro, a veces más debilitado, pero ahí está, de alguna forma, bueno, interesa integrar a los más posibles, ¿no? No es una cosa como de preocupación abstracta, es una preocupación concreta de que mientras más seamos y mientras más nos sintamos incluidos, pues nos vamos a generar una oposición más articulada, más organizada, que puede ser, que puede lograr parar el proyecto en cuestión, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver que este tipo de asambleas o espacios que se van generando de discusión de lo político, de alguna forma, pues podemos también teorizar sobre ellas como espacios donde se va expropiando, ¿no?, una suerte de capacidad política
que antes se ubicaba en manos del Estado, ¿no? Bajo esta prerrogativa de que el Estado tiene el monopolio de la política, y que la gente dice, no, podemos nosotros irnos haciendo cargo de nuestros asuntos, ¿no? Aunque sean estos de directamente relacionados a la oposición, pero hay una recuperación, digamos, de lo político, más allá de lo político entendido como la política estatal, ¿no? Hay un testimonio de un asambleísta en Buenos Aires, que después de que, bueno, se reunieron y eso ahí más o menos iba armándose, pues este asambleísta decía, nosotros ya queremos meter la nariz, las manos y todo lo que sea en la política, ya no vamos a estar dispuestos a que nos digan que eso que es asunto de todos sea prerrogativa de unos cuantos, de los políticos profesionales, de los especialistas, ¿no? Entonces es un poco esa idea de un sentimiento que sí va surgiendo en medida de que la gente también va generando este tipo de espacios, digamos como de politicidad, no necesariamente estatal. Aquí habría que hacer la diferencia solamente entre lo que entiendo por la política y lo político en términos de Bolívar Echeverría, ¿no? Lo político como ese rasgo constitutivo del ser humano, donde se puede decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, es esa capacidad de darnos forma, ¿no? De darle forma a nuestra socialidad en relación a la política, que ya implica, digamos, otros niveles de instrumentalidad, donde aparecen necesariamente los mecanismos de ejercicio del poder y donde hay una enajenación de lo político en manos del Estado, ¿no? Bueno, y recuperando esta idea que les decía de lo espontáneo, qué tanto eran luchas espontáneas o no, y qué tantos registros y sedimentos estaban en juego ahí para activar esta nueva batalla que la gente está dando en términos de oposición a los megaproyectos, bueno, lo que vemos es de que hay ciertos lenguajes de valoración no mercantiles, también aludiendo a una concepción de Martínez Allier, en donde estos lenguajes de valoración se trata de pensarlos en términos de lenguajes no nuevos que surgen de la nada, sino lenguajes de valoración no mercantiles anclados a estas economías de sustento y que han habitado ahí históricamente en esos territorios, y que aquí es interesante ver cómo en todo caso estos son mundos de vida que se van actualizando frente a las diferentes batallas que hay que dar, ¿no? Y uno de los testimonios más importantes en torno a esto, donde la memoria juega un papel fundamental, y que aquí Benjamin nos diría bastante de esto, de cómo estas luchas, a partir de las luchas del presente, también se van apropiando de las luchas del pasado, y en esa medida se van redimiendo también las luchas del pasado. Es esta idea que es muy recurrente, no solo en luchas en México, sino de toda América Latina, de que esta nueva invasión que se está viviendo en las comunidades se asocia con la primera invasión que los pueblos de antes enfrentaron con los españoles, ¿no? Y hay un testimonio muy, muy preciso sobre esta idea de un ejidatario del SECOP, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, en Guerrero, que es una de las luchas más importantes, emblemáticas, que desde hace casi 10 años han logrado detener la construcción de una presa hidroeléctrica en el río Papagayo, ahí a unos cuantos kilómetros de Acapulco. Y lo que él decía es que antes a sus antepasados, los españoles los engañaron dándoles espejitos de colores, y ellos a cambio les entregaron en barras sus riquezas de oro, de plata y todos sus recursos. Ahora nosotros, dice, tenemos ese aprendizaje de lo que a ellos les pasó, y a nosotros no nos puede volver a pasar, y que lo único que les queda ahora a ellos es la tierra y el agua, ¿no? Entonces, él, al final de ese discurso, dice, que fue en la inauguración de un encuentro, dice, pues esto que estamos librando ahora nosotros es una nueva conquista, ¿no? Una conquista como la que se ha venido viviendo en años anteriores. Entonces, bueno, en ese sentido la memoria es fundamental, porque a través de esa memoria colectiva, como una suerte de conciencia colectiva, se van iluminando ciertas historias, ciertas luchas, ciertas experiencias que potencian la lucha del presente, ¿no? Bueno, la otra es esta idea de cómo
de alguna forma estas luchas comienzan a constituir, de alguna forma, una crítica también al desarrollo. Porque si bien, como les decía, todas las empresas, el mismo Estado siempre llega a decir que los proyectos que traen van a traer desarrollo, ¿no?, bienestar, mejoras en la calidad de vida, en realidad lo que ellos empiezan también a cuestionar es el desarrollo para quién, ¿no? Si ese es un desarrollo que a nosotros nos va a beneficiar, se empiezan justamente a desmantelar esa idea porque es totalmente irracional. No puede ser que ese desarrollo acarree más pobreza, que el despojo, que la mercantilización implique desarrollo, ¿no? En realidad es un desarrollo que beneficia solo a unos cuantos, pero que ellos no los va a beneficiar, ¿no? Entonces, en realidad ellos de alguna forma también comienzan a hacer una suerte de crítica a ese tipo de desarrollo que de alguna forma en algunas experiencias se va politizando mucho más, en otras no necesariamente. Hay discursos ya sumamente radicales también en ese sentido de cómo cuestionar el desarrollo, incluso el propio progreso, ¿no? El progreso entendido como barbarie, y estas lecturas acríticas que se han hecho del desarrollo, incluyendo a la propia izquierda, que ha incorporado dentro de sus propios planteamientos programáticos la idea del desarrollo, del progreso, ¿no?, de la modernidad como pilares también de la superación incluso del propio capital. Entonces vemos cómo de alguna forma ahí también ellos son parte de una crítica más general que se está dando al desarrollo, y que muchas veces tiene esta deriva sobre la crisis civilizatoria que se está viviendo, que no es nada más que las cosas estén un poco mal o que nos está tocando vivir un momento difícil o que ahora a ellos les tocó. Es un problema mucho más profundo que implica la crisis de un patrón civilizatorio, el dominante, que es el capitalista. Y frente a eso, lo que ha ocurrido también es que han emergido o se han iluminado de alguna forma patrones civilizatorios alternativos, como es en el caso de Bolivia y Ecuador, de forma ya mucho más clara, ¿no?, argumentada incluso constitucionalmente, con este paradigma del buen vivir, ¿no?, como un paradigma civilizatorio alternativo al de la modernidad capitalista. Y entonces, bueno, las luchas en realidad no tienen las cosas fáciles, y por eso me interesaba mucho también plantearles este dispositivo expropiatorio, porque frente a eso tienen que luchar. Pero lo que están haciendo las luchas, incluso retomando ahí una categoría del propio Pentágono y que con la sesión de Amnistía Seseña también se iluminaba mucho esta cuestión, es la idea de las amenazas asimétricas. Precisamente para el gobierno y para las empresas, estas luchas son amenazas asimétricas, porque no son luchas que estén disputando en la misma arena o en la arena estatal o solamente de, digamos, el dominio de estas propias empresas, son de estas propias empresas y estados. Son terrenos en donde las empresas y el capital no juegan, y que entonces se abre también para ellos un margen de desconocimiento en términos de esas luchas de asimetría, que tampoco está muy claro cómo controlar, ¿no?, cómo desactivar, cómo neutralizar, cómo eliminar. Simplemente porque las luchas cuentan con otro tipo de recursos y es otro del tipo de racionalidad con la que pueden atacar o pueden enfrentar o pueden defender o resistir, muy diferente a la que soporta la racionalidad de las propias empresas y gobiernos, ¿no? Entonces, la amenaza asimétrica implica directamente también pensar en los dispositivos organizativos y estratégicos que estas propias luchas están articulando para lograr su propósito, ¿no?, que es defender la tierra, oponerse a tal o cual proyecto de desarrollo. Y vemos cómo en realidad lo que está en juego es una combinación de estrategias que pasan desde lo legal, ¿no? Muchas de estas luchas hacen uso de recursos legales, ¿no?, institucionales incluso, para de alguna forma también abrir ese espacio de interlocución, hacer uso de esos recursos que puedan servir para la lucha. Algunos decían, no es que vayamos a resolver todo con un amparo, porque tampoco es que creamos en el derecho, porque ese derecho es el mismo que ellos utilizan para hacer lo que están haciendo.
pero sí puede servir de alguna forma para desacelerar el proceso de despojo, ¿no? Entonces, se hace uso de este tipo de mecanismos, de este tipo de recursos, pero también hay otro tipo de estrategias más ligadas a la movilización, a la acción directa, en donde en la mayoría de las ocasiones hay un consenso que, independientemente del conjunto de estrategias que se desplieguen, lo más importante es el proceso de autoorganización, ¿no? Digamos, como el corazón de la lucha, es que se haya logrado tejer un sujeto comunitario que a veces sí pasa por lo cuantitativo. Es importante que mientras más sean, mejor, porque más posibilidades habrá de detener el proyecto. Pero entonces, digamos que ese corazón es como el corazón a través del cual se bombea, ¿no?, la sangre, y entonces esas otras estrategias se pueden irrigar. Si no hay un sujeto comunitario capaz de dar la pelea, capaz de dar la batalla, no importa que tengan al mejor abogado, no importa que tengan los mejores recursos, que las ONG los estén apoyando, si no existe ese sujeto comunitario, que también es un sujeto que en términos de autonomía se va fortaleciendo en relación con otros actores también en cuestión, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de las estrategias muy importantes es la de la coordinación y la articulación con otras luchas, ¿no? En el caso de México está uno de los espacios, desde mi punto de vista, y bueno, creo que de muchos, más importante es la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Esta asamblea, bueno, está aglutinando a la mayor parte de luchas, no solo que enfrentan algún tipo de conflicto de presas o minería, sino en realidad una serie de conflictos, ¿no?, ligados a estas problemáticas que les había venido comentando, de la tierra, transgénicos, incluso afectados ambientales, gente que ya es víctima, digamos, de algún tipo de sufrimiento ambiental, y que a través de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, las propias organizaciones están logrando un espacio de intercambio de saberes. Aquí, por ejemplo, es muy importante la experiencia de algunas luchas, las luchas más viejas, como es, por ejemplo, la lucha del Frente Amplio Opositor, esta que les comentaba, contra la minera San Javier en San Luis Potosí, que aunque ellos no pudieron detener el proyecto, a pesar de tener los recursos jurídicos de su lado, o sea, el mismo Estado da la sentencia a Minera San Javier para decir, la Minera San Javier tiene que parar, no puede seguir funcionando, aún con eso la minera sigue funcionando, ¿no? Pero bueno, eso lo que ha hecho es que el FAO o la gente organizada en torno a esta oposición, pues tiene ya mucha experiencia de cómo hay que hacerle, de cómo, cuáles son los vericuetos, digamos, de lo legal, pero también en términos de la movilización, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias para poder parar un proyecto de este tipo justo a partir de su propia experiencia? Entonces, en la Asamblea de Afectados Ambientales lo que también está en juego es cómo luchas más recientes que apenas van enterándose de lo que les va pasando y que quieren organizarse y que están profundamente preocupados por lo que puede pasar en sus comunidades, bueno, se acercan a este espacio y con las luchas que ya tienen más tiempo, bueno, pues también hay una suerte de retroalimentación, de espejeo, ¿no?, de intercambio de experiencias. También hay otra de las líneas de la asamblea que es también interesante también para pensarlo nosotros como gente vinculada a la academia, ¿no?, de alguna forma el pensamiento crítico, es la UX, que es la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que es una instancia, digamos, independiente de la Asamblea, pero que articula una serie de científicos comprometidos, estudiantes, profesores, investigadores, académicos, que de alguna forma prestan una serie de apoyos, de servicios desde ese saber contra experto que también se viene formulando, ¿no?, versus el de la ciencia dominante, y entonces pues a través de la UX se han dado asesorías, se han dado apoyos directamente a las luchas que participan en la asamblea, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de estrategias que están ahí en juego, que son fundamentales para lograr la oposición a este proyecto, a estos proyectos. Hay algunas luchas que han sido exitosas y que lo han logrado, como es el caso del CECOP, de esta lucha contra la presa La Parota. Hay muchas otras que no lo han logrado y que incluso ya son, se podría decir de alguna forma, afectados ambientales, ¿no?, que es también una situación bastante terrible y preocupante. Pero bueno, esas son también las estrategias, digamos, que estas luchas están
poniendo en juego, ¿no? Como parte de una praxis política que se va aprendiendo en el propio camino. Y entonces, también desde mi punto de vista y abrevando un poco de algunos de los planteamientos de Lev, lo que aquí también se empieza a construir, además de esta crítica al desarrollo, es una suerte de racionalidad ambiental, ¿no? Pensando esta definición de Enrique Lev, de un tipo de racionalidad que cuestiona los núcleos férreos de la racionalidad totalitaria, la occidental, la moderna, la capitalista, y es una racionalidad que desea la vida, ¿no? Una ética ambiental que explora la dialéctica de lo uno y lo otro en la construcción de una sociedad convivencial y sustentable. Y aquí es muy importante porque estas racionalidades ambientales se van articulando con estos lenguajes de valoración no mercantiles y con un conjunto de saberes que también habitan y están ahí en el territorio y que muchas veces, la mayoría de las veces, han sido descalificados también por la ciencia dominante, por el conocimiento, por la epistemología en realidad dominante, y que es un saber acumulado, ¿no? Y que ese saber acumulado es el que se pone en práctica, se despliega también como parte de esas capacidades habilitadas para sostener la oposición y para lograr los propósitos contra esos proyectos de desarrollo, ¿no? Y lo que vemos es que en muchas de las comunidades pues también comienzan a articularse como una suerte de discursos contra expertos, en el sentido de que los propios activistas, la propia gente que lucha, también va adquiriendo ciertos aprendizajes de lo técnico, ¿no? Que fácilmente ya pueden demostrar y argumentar incluso frente a los expertos de los estados, de los gobiernos, de las empresas, ¿no? Hay muchos testimonios, por ejemplo, de gente que está oponiéndose a algún tipo de minera, sobre todo de presas, donde ellos perfectamente pueden explicar técnicamente cosas que solo estaría autorizado un ingeniero, ¿no? Un profesional de explicar también, como ellos ya lo pueden hacer, en el sentido de que a través de ciertas estrategias también autodidactas y de aprendizaje en la lucha, pues la gente también va adquiriendo este tipo de saberes, no solo en términos tradicionales, sino también nuevos saberes de un discurso contra experto o incluso podríamos llegar a decir contra hegemónico, ¿no? Y que tiene que ver con el autoaprendizaje de las propias luchas. Incluso está esta otra vertiente, ¿no? Como parte de este saber contra experto, que tiene que ver con el desarrollo de una epidemiología popular, por ejemplo. En comunidades que ya sufren algún tipo de afectación o sufrimiento ambiental, la propia gente se está capacitando para empezar a detectar o identificar las enfermedades o los síntomas relacionados con el entorno que les está ocasionando ese problema, ¿no? En el caso del Salto, de esta organización que les comento en Jalisco, así sucede, ¿no? Muchos de ellos ya están, pues ya han aprendido incluso cómo sacar sangre, cómo leer las pruebas, cómo, para saber, por ejemplo, cómo va también su grado de toxicidad en la sangre, porque están tan expuestos a ciertos tóxicos del río, bueno, que eso les está produciendo enfermedades muy graves, irreversibles, incurables, y es muy importante que estas comunidades, que además se terminan volviendo en muchos casos comunidades de afectos, son comunidades que se van también autocuidando entre ellos mismos. Sobre todo, esto es muy claro con luchas de este tipo, como las que les comento, donde pues se está resistiendo a un tipo de afectación ambiental y la gente entre sí, bueno, pues está interesada, preocupada por saber también cómo está el otro, ¿no? Y entonces aquí viene esta idea también que he venido trabajando de cómo el cuerpo y la subjetividad se van volviendo también terrenos de afectación socioambiental, tanto en luchas precontingentes, luchas que todavía no están viviendo el problema en sí, sino ven venir la fatalidad, ven venir la catástrofe, como luchas contingentes, donde ya la contingencia está atravesando la vida cotidiana y hay que vivir y hay que aprender a vivir con eso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, está esta idea de las comunidades de afecto, por ejemplo, de Raúl Sivecki, ¿no? Donde no son comunidades tradicionalmente entendidas como políticas, ¿no? Sino también son comunidades que entrelazan afectos y que
pues se vuelven comunidades de autocuidado, ¿no? A mí me tocó una asamblea en Gualeguaychú, allá en Argentina. Es una asamblea emblemática también que se venía dando desde hace algunos años contra la construcción de una pastera del otro lado del río Uruguay. En realidad la pastera iba a estar instalada en Uruguay, pero los desechos de la pastera, que son empresas sumamente contaminantes, iban a contaminar el río y eso los iba a afectar a ellos, ¿no? Porque estaban en la ribera del río. Y bueno, fue una lucha que se sostuvo mucho tiempo, fue muy importante, masiva, y desafortunadamente no logró impedir que se construyera Botnia, esta empresa papelera. Pero bueno, a mí me tocó estar en una de las asambleas donde en un corte de ruta que habían mantenido más de un año, ahí se reunían todos los domingos, y fue una asamblea que por una u otra cosa no llegó mucha gente, pero bueno, siempre estaba la consigna de no cancelar las asambleas, de que aunque fueran pocos, bueno, era un espacio que había que mantener vivo, y en realidad no había mucho que discutir ese día, había cosas que habían pasado, que ya se habían resuelto en asambleas y en reuniones previas, y entonces un asambleísta propuso, bueno, pues que simplemente hablaran de cómo se sentían, ¿no? Y bueno, realmente fue un momento muy conmovedor porque la gente empezó a decir, y en ese momento ya estaba empezando a operar Botnia, los olores de ese tipo de industria son muy, 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 muy fuertes, llegaban ya hacia el otro lado del río, entonces la gente empezó a hablar de eso, de cómo sentían ya el olor, ¿no? El tipo de manifestaciones que estaban sintiendo, lo tristes que se estaban sintiendo también, entonces se empezó a volver un espacio, ¿no?, donde no solo se tratan cuestiones formales o de lo político en términos estrictos, sino también hay otro tipo de afectividad, de subjetividad, ¿no?, que está ahí latiendo todo el tiempo y que se vuelve un componente muy importante incluso de complicidad entre las propias luchas, y que también ahí recuperando una categoría de un colectivo en Argentina que se llama MT de Solano, una organización piquetera autónoma, ellos hablaban de la necesidad de que los colectivos políticos también politicen la tristeza, ¿no? Cuando ellos ya les había ido mal, bueno, porque hubo represión y porque había un momento de repliegue muy duro en Argentina después del 2002, ellos empezaron a tener reuniones para hacer este tipo de cosas, hablar de cómo se sentían en eso, como ellos mismos lo decían, politicemos la tristeza, ¿no? Porque también, también hay tristeza, evidentemente, y mucho dolor en este tipo de luchas, ¿no? Aunque también hay una enorme creatividad, astucia, incluso festividad también en la composición de este tipo de luchas. Y entonces, ya para ir terminando, una de las perspectivas que yo trabajo tienen que ver con la idea de la prefiguración, también en términos de cómo pensar el tipo de alternativa que se está construyendo ya en estas luchas, no solo en términos de oposición, sino también de prefiguración y de una serie de gérmenes, ¿no?, que están anticipando de alguna forma o que por otro lado están experimentando ya en los hechos de forma explícita modos sustentables de gestión de la vida, ¿no?, como son las economías de sustento que muchas de estas comunidades están defendiendo frente al despojo y a la expropiación. Y entonces, de alguna forma, desde mi punto de vista, en estas luchas lo que comienza a darse, a tejerse, es una suerte de como de umbral, ¿no? Se van gestando umbrales en los que a partir de estas realidades ambivalentes, porque insisto, no son realidades de sujetos puros, son realidades ambivalentes, contradictorias, se van prefigurando gérmenes de producción y de reproducción de lo común, ¿no? Son imágenes, también pensando un poco en Benjamin, con un pie en el presente y otro en el futuro, no pensando el futuro como el despliegue hacia adelante, sino como una actualización y una defensa de esas experiencias y esas formas sostenibles en el aquí y ahora que pueden ser fundamentales, ¿no?, frente a la crisis civilizatoria. Y bueno, pues creo que es todo. Gracias.